dirigente destacado, encargado de la página internacional del periódico, activista en la línea noroeste, todos los fines de semana entre Montecristi de Jabón y Santiago Rodríguez. Me tomé 13 años para llegar al Comité Central del PLD. Así que yo no soy un predestinado, jamás me consideraré un predestinado, ¿verdad? Yo soy un mortal sensible. No lo decido yo, lo decidirá el pueblo, y si la fuerza del pueblo lo considera. Yo no me impongo nunca, yo hago un trabajo, y el trabajo que yo hago siempre es pensando cómo puede beneficiar al pueblo dominicano. Si la gente entiende que en esa tarea que hacemos, sin procurarnos cargo alguno, merecemos el cargo, bueno, lo asumimos como responsabilidad. Miguelito Feble. Potencialmente hay muchos. Muchísimo. Aquí están. Aquí está sentado. ¿Por qué pasa? Todos son presidenciables. Solo estamos aquí. Claro. Miguel Feble. ¿Es así? Bueno, esperemos que no ocurra, Miguel, porque pilares fundamentales de la democracia son los partidos políticos. Y si los partidos se debilitan y desaparecen, viene el demagogo de turno y se alza con el poder. Yo pienso que fue un exabrupto emocional momentáneo. Millicent Uribe. Momentáneo. Bueno, el problema de Haití se ha agravado. En nuestra época venía mal, pero por ejemplo me tocó la oportunidad de coincidir con el presidente René Preval, que yo pienso que le garantizó a Haití una etapa de estabilidad política. En la época de Preval había estabilidad y fíjese que fue reelecto después y todo transcurría en un contexto de paz. Hablábamos constantemente por teléfono, nos reuníamos en los encuentros internacionales y manejábamos la situación dominico-haitiana. Ahora, actualmente, más que un Estado fallido, hay un Estado colapsado, peor todavía, porque no hay autoridad alguna en Haití. Y por tanto, eso obliga de nuestra parte a reforzar los mecanismos de seguridad. Tiene que ser en la frontera, obviamente, el tema migratorio, ser más riguroso con el tema migratorio. Fíjense que ya ni los autobuses hoy día están viajando, están cruzando la frontera hacia Haití por los secuestros que se están dando. Entonces, tenemos que reforzar la frontera, tenemos que reforzar los mecanismos migratorios, establecer la legalidad de quien cruza hacia el territorio dominicano. Tenemos que ver todo eso, ¿verdad? Porque nadie nos puede a nosotros cuestionar el derecho que tenemos, el derecho soberano que tenemos como nación, de deportar diariamente a todo el que esté ilegalmente en territorio dominicano. Cada día deportan a dominicanos de Puerto Rico y de Estados Unidos y nosotros no decimos nada porque no tenemos derecho a decir nada. De igual forma, tenemos nosotros derecho soberano a repatriar a todo el que esté ilegalmente en República Dominicana, aplicar las leyes nuestras, pura y simplemente. En el ámbito de la seguridad ciudadana, yo diría que el problema... Disculpe, presidente, antes de que pasemos a la seguridad ciudadana, quiero abundar un poquito con Haití. ¿Considera usted que Haití se ha constituido en un riesgo para la seguridad interna en la República Dominicana? Absolutamente, claro. Al día de hoy sí. Claro. Y lo estamos viendo por el hecho de que ya conductores de autobuses están siendo secuestrados en Haití. Ya eso representa una amenaza. Y por igual, el ministro consejero, que fue secuestrado también en Haití, o sea, ya lo es propiamente. Y lo es por el hecho de que al no haber una autoridad legítima en Haití, sino que está en manos de bandas criminales que se organizan en una federación, bueno... El problema es gravísimo y ya no solo para República Dominicana, hay presencia haitiana en Jamaica, en las Bahamas, en la península de Yucatán, en Chile, en Brasil. O sea, ya se ha convertido en un problema. Por lo cual incluso se está viendo cómo una coalición de países
latinoamericanos, ya que la comunidad internacional hoy día está a distancia del tema haitiano y más distante por lo que hoy la atención mundial está en Ucrania y Rusia, no va a estar en Haití. Ahora, a nosotros, los afectados, Jamaica, República Dominicana, México, Chile, Brasil, sí nos interesa buscar una solución al drama haitiano. Entonces, eso, yo creo que esa labor colectiva de los países más afectados de la región puede contribuir a buscarle una solución. En lo inmediato, yo creo que hay que prepararse para unas elecciones, aún en las condiciones adversas, porque tiene que haber una autoridad legal y legítima que no existe, que ponga orden. Siento que en Washington, incluso ahora también, hay unos think tanks que están incorporando el tema Haití como un tema de reflexión para sugerir políticas públicas. Eso es importante también, ¿verdad? A nosotros el tema haitiano no solamente nos interesa por la presencia ilegal, masiva, de migrantes, es también el tráfico de drogas, es el tráfico de armas, es el tráfico de personas. Tenemos que proteger la frontera contra todo eso. Tenemos que proteger nuestras costas por todo eso. Así que el tema haitiano se erige también en un tema fundamental de la agenda de seguridad de la República Dominicana. ¿Y usted hubiera construido el muro también? ¿Qué opina del muro? Hoy el muro está menos en discusión que antes. ¿Está? En menos discusión que antes. ¿El muro? Ahora, depende de qué tipo de muro usted quiera construir, porque también hay una diversidad posible de muros. Yo creo mucho en la tecnología. Tecnología, yo creo que es mejor solución. Porque sería un muro tecnológico. Es un muro. Bueno, usted tiene sensores, tiene satélites, tiene una serie de mecanismos, tecnocámaras, que le permite tener una mejor vigilancia y control de lo que se mueve en un lugar determinado. Hoy día la tecnología de control al crimen son cámaras, sensores y satélites. El muro físico cada vez menos. Exacto, el Chapo Guzmán haciendo un túnel para escaparse de la cárcel. Entonces, esa cosa es posible. Milicen le tenía una segunda parte de su pregunta y era sobre el tema de la seguridad ciudadana. Y yo le agregaría al tema de la seguridad ciudadana la reforma policial. Justamente, el área distinto para la sí. Mire qué ocurre. Empezaba a decir que debido a las discrepancias que ha habido en Colombia con respecto al proceso de paz, un componente era la sustitución de cultivos de hoja de la coca por cultivos legales. Eso no se ha hecho en Colombia. Y por consiguiente, lo que ha habido es un aumento de la producción de hoja de la coca y procesamiento de cocaína que cruza el espacio aéreo colombiano, el venezolano, y entra en el Caribe y llega a la República Dominicana. O sea que tenemos un problema de aumento del tráfico de drogas en el país. La prensa, ustedes constantemente presentan que hay incautaciones, que hay decomisos y se presenta un gran alijo de drogas. Pero eso es lo que logramos controlar. Hay otra parte que se va, ¿verdad? Y que llega a través del sistema marítimo, sistema aéreo, a Puerto Rico, a Estados Unidos y a Europa. Eso existe. Hay una parte que se está quedando en territorio dominicano y es lo que da lugar al microtráfico. Y ese microtráfico es la fuente de los asaltos, de los robos y de los homicidios, en su mayoría. O sea, son delitos conexos. La clave fundamental de todo esto es el narcotráfico. Yo pienso que hay que fortalecer todo lo que tiene que ver con sistemas de inteligencia. Los sistemas de inteligencia son claves. En segundo lugar, capacitación y tecnología en lo que tiene que ver con prevención del delito y el crimen. En materia de investigación, la Policía Nacional, digamos, ocupa un lugar de preeminencia en toda América Latina. Aquí lo que ocurre en materia delictiva, la policía lo sabe en 48 horas. Ellos fueron entrenados durante nuestra época de gobierno con el John Jay College de Criminal Justice de Nueva York. O venían ellos acá o mandamos los oficiales nuestros a Estados Unidos. Y ahí se entrenaron en lo que tiene que ver con la geolocalización del crimen, geopolítica criminal, estudios forenses. Y por tanto, aquí en materia de investigación criminal estamos muy bien. El problema es prevención. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver ahora con el rol de la policía frente al ciudadano, que es un elemento nuevo. Hemos estado siempre pensando en combatir el crimen y el delito. O sea, digamos, la violencia que se da en la sociedad. Ahora estamos viendo otro tipo de violencia. La violencia del policía frente al ciudadano, que arresta, que tortura y que mata. Una brutalidad policial que está saliendo a la superficie y que antes no veíamos su magnitud. Ya es un problema adicional. Siento que efectivamente la policía requiere una reforma profunda
capacitación, adiestramiento, selección del personal, mejoría de condiciones de vida, que no solamente es aumento salarial, también es becas para los niños, acceso a un sistema de salud, viviendas. Hay que crear incentivos, ¿verdad?, para que efectivamente la policía sienta que está siendo protegido, él y su familia, cuando se enfrenta al delito, arriesgando su vida también. ¿Se le parece bien lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, la propuesta que ha hecho? ¿Cómo va llevando ese proceso? ¿Usted lo respalda? Bueno, yo pienso que el proceso de consulta para una reforma policial es correcto. Ese proceso de consulta es correcto. Ya tenemos que ver el contenido, que es lo que se plantea frente a esa realidad. Presidente. Porque creo también que ese es un tema que no solo lo resuelve un gobierno, tiene que involucrar a la sociedad. Y la consulta me parece que es clave. Presidente, en su gobierno uno de los programas más exitosos que usted implementó es uno que le llamaron Comer es Primero. Entonces vamos a invitarle a hacer honor a ese programa, presidente. O sea que hasta el grupo Corripio llegó a la consigna. Y que ha sido afectado en este gobierno. Ha sido afectado en este gobierno. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Un saludo cordial para todas las personas que a esta hora se están conectando con nuestro consultorio de estándares internacionales de hoy miércoles 11 de mayo de 2022. Como ya es habitual, esta tarde nos acompaña el doctor Juan Fernando Mejía, contador público de la Universidad de Antioquia, especialista en impuestos de la Universidad Externado de Colombia y director del grupo de